Porque está, no, está saliendo de allá el audio. Está saliendo de aquel lado. Entonces acá ahorita lo meto la configuración. Con la participación de todas las maestras y maestros de México, el sector educativo se transforma. 1. Condiciones laborales del magisterio. Se ha basificado a más de 400... Con la participación de todas las maestras y maestros de México, el sector educativo se transforma. 1. Condiciones laborales del magisterio. Se ha basificado a más de 480.000 trabajadoras y trabajadores de la educación. Esta cifra representa un 30% del universo total. En cuanto a la remuneración de maestras y maestros, en solo 3 años de esta administración, se ha duplicado lo ocurrido en el sexenio anterior. 2. Planes y programas. Para analizar el plan y programas de estudio que permitan fortalecer el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica, se contó con la entusiasta y valiosa participación de maestras y maestros en 32 asambleas y 5 diálogos con diversos sectores escolares y sociales. 3. La escuela es nuestra. En 2021, se beneficiaron más de 68.000 escuelas que atienden a 4.5 millones de alumnas y alumnos. Para 2022, se tiene previsto llegar a 113.000 planteles. Los recursos se reciben sin intermediarios. 4. Becas para el bienestar. Durante 2021, fueron beneficiados 6.2 millones de niñas y niños de educación básica en todo el país, con una inversión superior a 30.300 millones de pesos. Este año suman 5.6 millones de beneficiarios. En el nivel medio superior, fueron 5.6 millones de becarias y becarios con un monto de 30 mil millones de pesos. Los primeros 4 meses del año son ya 4 millones de jóvenes. También se han otorgado becas para educación superior a más de 538 mil universitarios, con un presupuesto superior a 9.500 millones de pesos. Este primer cuatrimestre son ya 406 mil las y los becarios. 5. Educación media superior. Está por concluir el proceso de rediseño del marco curricular común para la educación media superior, el cual se aplicará en agosto de 2023. 6. Educación superior. Se cuenta con una Ley General de Educación Superior que pone atención especial a la interculturalidad, territorialidad, igualdad, cercanía con las comunidades, oposición a la violencia contra las mujeres y acceso universal al nivel superior. 7. Alfabetización. En 2021, el INE atendió a casi 1.616.000 personas. Al concluir el año, más de 371.000 terminaron su alfabetización, primaria o secundaria. En el primer trimestre de 2022 se han logrado que alrededor de 112.800 personas terminen sus estudios. Y se sumarán más mediante la nueva plataforma tecnológica Aprende INEA. 8. Educación comunitaria. Con el apoyo de 32.658 educadores comunitarios, el CONAPE garantiza el acceso a la educación de 311.000 niñas, niños y adolescentes de todo el país. En todos estos avances, ustedes son agentes esenciales. El Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública estamos muy orgullosos de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo. Sigamos adelante por la educación. Gobierno de México.
Hola, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes. Gracias por acompañarnos a esta conferencia magistral Retos de la Docencia ante el Marco Curricular 2022 que la Secretaría de Educación Pública ha organizado para celebrar a nuestras maestras y maestros y reconoce su importante papel en la puesta en marcha de este nuevo marco curricular. Nos acompaña como conferencista magistral el doctor Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales, distinguido investigador y académico mexicano. A su vez, saludo a la secretaria de Educación Pública, la maestra, donde es investigador emérito. Su trabajo académico ha sido objeto de varios reconocimientos, entre los que se encuentra el otorgamiento de 6 doctorados honoris causa por diversas universidades nacionales y argentinas. Sus principales aportaciones en el campo de la investigación se ubican en 3 ámbitos: la didáctica, el currículo y la evaluación educativa. Solo por destacar alguna de sus últimas publicaciones, está Repensar la Universidad, la didáctica, una opción para ir más allá de la inclusión de tecnologías digitales, publicado en la revista Iberoamericana de Educación Superior en el 2021, y Díaz Barriga como coordinador en Reformas Curriculares en Educación Básica en América Latina, el inicio del siglo XXI, 1995-2015, publicado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el 2021. Sin más preámbulo, preparémonos para escuchar al maestro Ángel Díaz Barriga. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, maestra Delfina, por la invitación para esta conferencia en este contexto de los festejos del Día del Maestro. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes y a quienes están siguiendo esta transmisión en línea. Estamos en el país ante un proyecto que se ha denominado Marco Curricular 2022. No lo tendría que decir, pero lo importante para mí serían 2 cosas. Una consiste en analizar cuáles son los rasgos y retos que este proyecto nos está generando, y particularmente traté de hacer la conferencia desde lo que yo llamaría los zapatos del maestro, o sea, desde el maestro, cómo lo puede ver. Y la otra que me preocupa, y que quizá no conversé ahorita suficientemente con usted, por lo rápido de nuestra charla, es, he estado en algunas escuelas normales, y una pregunta que les hago a mano alzada a los compañeros que están en la conferencia, profesores y alumnos, les digo, levanten la mano los que ya leyeron el marco curricular. Me llamó mucho la atención en la última, donde nadie levantó la mano. Y el argumento que se oía así en murmullo en la sala es porque no nos lo han dado a conocer. Yo les dije, ¿traen ustedes su smartphone? Los que traigan datos, por favor, busquen en su smartphone Marco Curricular 2022 y levanten la mano los que ya lo encontraron. Y les dije, el documento existe y ustedes mismos están mostrando que buscándolo lo encuentran. Sí me preocupa y me preocupa mucho que todavía, a pesar de los esfuerzos, porque debo reconocerlo, que se están haciendo, todavía el maestro común y corriente, y todavía sobre todo en las escuelas normales, he estado en las últimas semanas en 2, en las escuelas normales sencillamente pareciera que eso es cosa de la SEP, es cosa de la autoridad educativa, cuando en realidad es cosa de todos los que nos dedicamos a la educación. ¿Qué es lo que plantea el marco curricular? Y en esto quiero ser muy claro. Transformar o cambiar la educación. Y yo sí quisiera ser muy enfático en esto, porque
lo que yo planteo es, no se trata de incluir un elemento nuevo en el currículo. Ya hemos vivido, se incluyó lo socioemocional, la autonomía curricular, las tecnologías digitales, etcétera. Ese, me parece que esa inclusión de solo un tema y pensar que con eso ya estamos haciendo la innovación curricular, creo que ha sido el gran error del conjunto de reformas que hemos vivido. Prácticamente aquí, la primera versión que hice de la conferencia, yo decía, desde el proyecto de la educación para la unidad nacional de los años 40 del siglo pasado. O sea, siempre es incluir algo. Hemos pasado por cine, televisión, video, power. Algunos colegas cuando reconstruyen un aula dicen, ya la puse a totalmente moderna, porque ahora ya tiene conectividad a un cañón. Pues mientras la clase no siga siendo diferente, la verdad es que lo único que nos hace es reproducir lo que ya sabemos. Entonces, se trata, cuando hablamos o cuando hablo de transformar, se trata de impulsar algo completamente diferente. Y completamente diferente, y tenemos que tenerlo muy claro, que afecta a todo el sistema educativo, a la estructura que tenemos del sistema educativo tal como la hemos concebido. Al proyecto educativo de la Unidad Nacional de los años 40 o al periodo de globalización y formar al ciudadano global. Y vamos a entender por qué algunos actores, algunos colegas, incluso algunos especialistas en este tema, están un poco incómodos o mucho incómodos, no sé, con el marco curricular, porque dicen es que está rompiendo con todo lo que llevábamos previamente. También transforma la escuela. Busca articular escuela, comunidad, territorio. Aquí se ha generado también una crítica que vale la pena empezar a trabajar. Ciertamente los ejemplos que se están dando en este momento en el proyecto hablan más de las escuelas marginadas, de las escuelas rurales, etc. Pero la vinculación escuela-territorio la hemos perdido completamente. O sea, hemos construido en las zonas urbanas escuelas que son una especie de isla o de islote que trata de sobrevivir sola. Y también trata de modificar los ritos escolares, de transformar los ritos escolares. Nuestra escuela tiene miles de ritos y todos los sabemos perfectamente y todos los vivimos como alumno, que es los alumnos están allá, los docentes están acá. Hay un escritorio de por medio y hay un pizarrón. De hecho, ustedes podrían decir, esta conferencia reproduce todo lo que estás cuestionando, y yo diría, sí, lo reproduce. Tenemos que empezar a aceptar nuestras contradicciones en todas estas comunicaciones. Se trata de transformar la estructura del salón de clases. O sea, la estructura de nuestro salón de clases es para una relación pedagógica vertical. Yo soy el maestro, yo sabe. Tú eres el alumno, tú vienes aquí a aprender. Y tienes que aprender lo que yo te enseño. No sé de cuántos profesores de matemáticas en secundaria yo podría recordar que uno les decía, es que yo encontré la respuesta correcta, y él le decía, pero no seguiste mi procedimiento. Y aquí de lo que se trata es de que también sigas mi procedimiento. O sea, como alumno no tienes derecho a descubrir. En algunas entrevistas que tuvimos algunos años en un experimento, en una investigación que hicimos sobre un uso de tecnologías en la UNAM, un profesor de física decía, si un alumno me levanta con su aparato electrónico y me dice, es que yo estoy encontrando esto, yo automáticamente le digo, oye, ¿no sabes que yo soy el profesor? ¿Que yo tengo que decir qué se lee y qué no se lee en esta materia? O sea, me parecía increíble el autoritarismo que la relación pedagógica esconde. Tenemos que modificar los pupitres de los alumnos. Tenemos pupitres en serie. Tenemos pupitres para que el alumno, en forma de auditorio, solamente vea la nuca de su compañero. No lo coloqué aquí, pero el otro día una compañera en la facultad, en un aula
relativamente parecida a esta, porque es un aula que está tipo auditorio, sentó a los alumnos para que hicieran trabajo en grupo. Y unos se sentaban en las paletas y otros se sentaban en las sillas y se veían los grupitos trabajando. O sea, no estoy pidiendo, porque ahorita la señora secretaria me diría, y con razón, no hay dinero para cambiar todo el mobiliario, no estoy pidiendo que cambiemos el mobiliario, pero sí estoy pidiendo que cambiemos nuestra concepción de uso del mobiliario en el salón de clases, de manera que ayudemos a los alumnos a verse cara a cara. Por otra parte, y esta idea, la verdad, se me ocurrió esta semana, o sea, no es muy antiguo en mi cabeza, pero yo pienso que este proyecto curricular que se trata de transformar, en realidad su base está en lo que los técnicos llamamos currículo deliberativo. Pido una disculpa porque yo lo debía de haber dicho mucho antes, pero es un currículum deliberativo porque si bien corresponde a la autoridad educativa, en este caso a la SEP, proponer un proyecto y un esquema con un conjunto de elementos para llevarlo a cabo, ese proyecto solamente va a tener vida, va a tener significado, si los docentes lo enriquecen. Ojo, no estoy diciendo si los docentes lo aplican, si los docentes comprenden ese proyecto, lo interpretan, lo adecuan a su realidad y los docentes nos atrevemos, siempre nos atrevemos, lo que pasa es que nunca más bien lo reconocemos. Y los docentes nos atrevemos a experimentar permanentemente en la práctica, en una práctica reflexiva, esto es, en una práctica que nos lleve a decir, por esta ruta estoy logrando A, B y C, pero no estoy logrando D y E, y entonces tengo que tratar de armar otra ruta. El profesor Murieu dice, y el profesor Murieu tiene un poquito, creo que es de mi edad, el profesor Murieu, que es didacta, dice, un docente nunca acaba de aprender, un docente nunca acaba de tener la última estrategia de aprendizaje para trabajar con los alumnos, y todos lo sabemos. Todos lo sabemos, todos los que vivimos docencia en la pandemia, vimos que teníamos que aprender otra forma de relación y de trabajo pedagógico con los alumnos. Todos los que estamos ahorita regresando al salón de clase, nuestros alumnos no son los que se fueron. Nuestros alumnos llegan con una construcción de una subjetividad completamente diferente. Y lo que trato de decir en la lámina, el diagramita que está aquí abajo del currículo deliberativo, que es como se concibe, sí, el currículo deliberativo parte de una orientación que hace la autoridad educativa y que de alguna manera tiene la obligación de hacerla de la manera más clara, con líneas muy puntuales y con algo que pueda ser interpretable. Pero solamente puede enriquecerse, e insisto en la palabra, a través de la práctica docente. De suerte que tanto directores como supervisores escolares, como directores de zona, como secretarios de educación estatales, como todos nosotros, tendremos que empezar a reaprender la cuestión curricular para ver cómo rearticulamos las experiencias docentes con el proyecto curricular. ¿Cómo vamos? Ya lo que no logré en esta imagen es decir que sea un círculo permanente, que sea un círculo permanente, y por eso en algunas conferencias he dicho, espero que el marco curricular nunca sea acabado, nunca sea un marco acabado por una razón. Lo acabado es cerrado y este marco tiene que estar abierto hacia los procesos de ajuste, de cambio y de enriquecimiento que va demandando. Exige transformar el contenido escolar. O sea, probablemente es lo que más nos cueste a los profesores, insisto, y probablemente también a quienes esperan cierto tipo de mediciones en el sistema educativo. Cuando a mí me dijeron que tenía que trabajar por objetivos de aprendizaje,
Cuando a mí me dijeron que tenía que trabajar por constructivismo, por competencias, por aprendizajes clave, lo que siempre hice, y yo creo que lo que siempre hacen mis compañeros docentes, es decir, ¿y cuál es el tema? Porque con el tema nos podemos organizar, desde el tema nos podemos organizar. Y lo que este plan de estudios está promoviendo es cuidado con un contenido rígido, adecuado a la lógica de las disciplinas, pero desconectado de la realidad. Y entonces le decimos al alumno, esto viene en el examen y lo tienes que aprender porque lo tienes que aprender. Maestro, ¿y para qué me sirve? Ya te darás cuenta más adelante. Más adelante verás para qué te sirve. Pero ahorita te sientas y lo memorizas a fuerza. En el fondo está cuestionando una escuela armada para construir el éxito de pocos y el fracaso de muchos. Esto me llevó a mí mucho tiempo, porque la verdad yo lo empecé a escribir desde 1982 y hará cosa de 5 años que descubrí el libro de Perrenoud que habla de la construcción del éxito y del fracaso escolar. Construcción. O sea, nosotros, la escuela, nosotros los profesores, vamos siendo coadyuvantes para que un alumno tenga éxito, pero también para que otros alumnos, la mayoría, tengan fracaso. El proyecto curricular trabaja con saberes. Si no le importa tanto contenido, aparentemente, ojo, aparentemente, porque lo que está pidiendo es su transformación, trabaja con saberes. No son competencias ni aprendizajes clave. Los saberes son construcciones integradas con elementos provenientes de varias disciplinas, pero encarnados en la realidad que viven nuestros alumnos. ¿Cuál va a ser el organizador curricular? Que es algo que preocupa mucho a los docentes. ¿Cómo voy a establecer mi organizador curricular? Y es aquí donde viene lo deliberativo. El organizador curricular va a ser aquello que podamos obtener de la vida del alumno. La pandemia, por ejemplo, es un ejemplo. Yo en este momento pienso la guerra Rusia-Ucrania, la contaminación, la violencia social, también la producción agrícola, también la siembra del maíz, también el cuidado de los bosques, todo. O sea, todo lo que rodea al alumno, sea el alumno que vive en ambiente rural o sea el alumno que vive en ambiente urbano, todo lo que rodea al alumno, todo lo que el alumno está envuelto, puede ser el detonador curricular. En este sentido, yo pienso que el proyecto curricular traspola el concepto, palabra generadora, que muchos educadores nos llenamos la boca diciendo que lo hemos estudiado en Paulo Freire, pero que en realidad no lo llevamos a la práctica. Y la idea es establecer una visión entre realidad, armar eso de la realidad o seleccionar algo de la realidad. Tomo ahorita la guerra Rusia-Ucrania, pero también podría hablar del tema nuclear. O sea, en realidad podría hablar de cualquier tema, ¿sí? Extraer algo de la realidad, convertirlo en problema u objeto de estudio, y a partir de ahí viene el preguntarse, y entonces, ¿qué conocimientos disciplinares necesita el alumno para poder desarrollar esto? Entonces, la realidad como el objeto a conocer y estudiar desde diversas disciplinas. Aquí algunos colegas se han escandalizado, se han roto las vestiduras. ¿Cómo que las matemáticas? Bueno, pues las matemáticas nos sirven cotidianamente. Podemos hacer una construcción algebraica cuando vamos al supermercado, sin gran problema. Lo que pasa es que no nos la enseñan a hacer, ¿sí? Podemos manejar muchos temas matemáticos a partir de incluso de qué inclinación deben de tener estas escaleras en función del teorema de Pitágoras. O sea, podemos hacer demasiadas cosas. El tema es que para los profesores eso nos implica cambiar nuestro chip. Por eso digo transformar.
quitarnos el chip de que lo importante es la materia y colocar el chip, lo importante es cómo se vincula con la realidad. Y desde ahí, que va a ser muy complicado, a ver, no estoy diciendo que va a ser fácil, ¿eh? O sea, no estoy diciendo esto es un cambio fácil. Ninguna transformación es sencilla o es fácil, ninguna. O sea, todas las transformaciones requieren de un esfuerzo y un esfuerzo extra para aquellos que somos docentes de muchos años. Demanda identificar, cuestión que será tarea de mediano plazo, una graduación de problemas y acercamientos a las diversas disciplinas. Colegas, por favor, no le pidamos en este momento a la SEP que nos presente algo totalmente acabado. Es imposible. Y ojalá no lo presente. Casi, no es que le desee mal, pero ojalá no lo presente. Porque precisamente en lo inacabado es donde va a estar la posibilidad de que este currículo se pueda enriquecer. Pienso que sí tenemos que trabajar, y ahí me pongo del otro lugar, tenemos que trabajar en establecer algunos contenidos mínimos que tienen que encontrarse la forma que en estos problemas se trabaje. Pero quería llegar a esto, que es un poco más complicado, transformar la práctica docente. Primero, este proyecto, y es el primer proyecto que yo conozco, que nace de reconocer que el docente es un profesional, insisto en esta palabra, no es un técnico, no somos aplicadores del currículo, ¿sí? Esto me parece muy importante, es un profesional de la formación y del aprendizaje. Reconocer la profesionalidad de los docentes en México, no es lo mismo, ¿eh? Reconocer la profesionalidad significa que cada vez que nos enfrentamos a un problema distinto en el salón de clases, en ese momento tenemos que encontrar cómo lo resolvemos. O sea, yo como docente no puedo decirles, ¿saben qué? No tengo muy claro cómo voy a seguir con la conferencia. ¿Me esperan 10 minutos a que organice mis ideas? O sea, no puedo decirlo. Cuando sucede un evento, porque las clases fundamentalmente son sucesión de eventos entre personas, alumnos, pero es sucesión de eventos, cuando sucede un evento, porque yo veo que no están interesados, que están aburridos, que vienen muy exaltados de la actividad anterior, etcétera, yo tengo que reorganizar mi trabajo. Y ¿saben qué? Todos los docentes tenemos que reconocer que siempre, no en este marco curricular, siempre hemos tomado decisiones en el trabajo en el aula. Reconocer la formación que poseemos, ojo, porque no somos docentes nada más porque nos dieron un nombramiento, somos docentes porque poseemos una formación y porque además hemos acumulado experiencia a lo largo de nuestra vida, experiencia que nos permite tomar esas decisiones. A mí me gusta mucho a veces comparar con el médico cirujano. Cuando está en una cirugía de corazón, no puede hacer que ya tiene el corazón abierto y decir, déjenme ir a consultar el manual de anatomía porque no me acuerdo exactamente de esta parte del corazón, cómo va. ¿Sí? O sea, puede ser que el problema que tiene enfrente le exija respuestas diferentes. Y sabemos, si hablamos con el círculo médico, sabemos que cada cirugía exige respuestas diferentes. ¿Por qué no lo reconocemos en nuestra profesión? ¿Por qué no reconocemos en nuestra profesión que cada clase que trabajamos, no dije impartimos, ojo, que cada clase que trabajamos nos obliga a resolver, a tomar decisiones diferentes? A mí en esto me gusta mucho un autor, Tardif, su libro Los Saberes Docentes, porque él establece 5 conocimientos del docente, los profesionales, los disciplinarios, los curriculares, los pedagógicos, no me voy a detener en ellos, pero es el único autor que habla que los docentes tenemos con saberes experienciales, saberes que nos provienen de la experiencia y que son estos saberes los que nos hacen poder vincularnos con los alumnos. Y la otra parte que coloqué aquí, mi ilusión por Tardif se me fue,
pero que coloqué aquí porque me pareció importante, es: los docentes en nuestro trabajo en el aula no buscamos coherencia teórica, buscamos resolver problemas prácticos. Siempre buscamos resolver el problema práctico. Ya después veremos, por eso tiene que ser una práctica que lleve a la reflexión, qué articulación o no articulación tiene con algunos postulados conceptuales que nos hemos acercado. El marco curricular también nos llama a arriesgarnos a una práctica pedagógica diferente. Diferente, no imposible, ¿eh? O sea, diferente no es lo mismo que imposible. Porque yo he estado en algunas conferencias donde prácticamente lo que se está haciendo es asustar a los docentes para decir, es que esto no lo pueden llevar a la práctica. A ver. ¿A poco nos dijeron en la pandemia no pueden usar el WhatsApp? Y los docentes, no hubo un curso en México, no hubo un curso que les dijera cómo usar el WhatsApp en la pandemia. Y muchos docentes, donde había datos, lo usaron. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo es una práctica diferente, sí, pero es una práctica que es posible. Recordemos, la mejor planeación didáctica nunca la llevamos a la práctica, porque la mejor planeación didáctica siempre se topa con lo que pasa en el aula. Y eso nos obliga a readecuar. Los docentes siempre trabajamos en un margen de incertidumbre, cosa que no dije ahorita al principio, pero a mí sentarme aquí con la secretaria a mi lado, por supuesto que me da un cierto miedo, miedo de quedar mal. ¿Sí? No sé si lo entienden. O sea, los docentes siempre trabajamos en la incertidumbre, porque si ahora nos dicen que no, que todo lo que hemos hecho de planificaciones ha sido redondo y se lleva, digamos, a la práctica sin ningún conflicto, es absurdo. Yo hago una planificación y me queda la incertidumbre, la voy a poder aplicar, y ya cuando estoy con los alumnos y digo, voy a cambiar esto, me queda la incertidumbre, y es bueno intentar cambiarlo, pero lo tengo que cambiar. Los docentes trabajamos siempre con incertidumbre. Buscamos que nuestro trabajo tenga mejores resultados, pero no tenemos garantía de que haya mejores resultados. Yo creo que saben que los docentes no hemos aprendido a trabajar con nuestros errores. Queremos que el alumno trabaje con sus errores, pero no hemos aprendido. No digo a decirle a los alumnos me equivoqué, ojo, no estoy diciendo eso. Pero cuando estoy diciendo, por ejemplo, crear círculos de estudio docentes, sí pienso que podríamos hablar ahí de los errores que de repente tenemos en nuestra práctica. Todos nos equivocamos, incluyéndome yo. Yo les digo a los estudiantes, empecé a dar didáctica en 1972. O sea, ya puede decirse que me la sé al derecho y al revés, lo cual no es cierto. Pero les digo, si ustedes piensan que soy perfecto, están equivocados. Yo también tomo decisiones que son erróneas cuando trabajo con ustedes. Y apoyarse en principios del debate didáctico contemporáneo. Ah, pero no se queda solo en el docente, ¿eh? Esto implica también transformar al alumno. Y transformar al alumno no va a ser una tarea sencillita, porque el alumno ya aprendió, ya asumió un rol histórico. Él va a clase a escuchar y tomar apuntes, a estudiar solo lo que el profesor le indica y además a estudiarlo si le dice, oigan, esto viene en el examen, entonces sí lo estudio. Hacer ejercicios, llenar planas, llenar el libro de texto, solo porque el docente lo pide. O sea, el estudiante va, perdón la palabra, como si fuera un esclavito del docente. Algunos se rebelan, más ahora, ¿no? Pero va en esa actitud. El estudiante, ahora, ¿qué estamos buscando? Que se pregunte, que él, el alumno que yo tengo en mi clase, se pregunte qué quiero aprender y para qué quiero aprenderlo. Y tratar de quitar que solo trabaje por la calificación. Saben que la calificación es la gran perversión del sistema educativo.
yo diría, perversión necesaria, porque tenemos que tener algo, pero es la gran perversión. Porque a través de la calificación, los docentes hemos encontrado el mecanismo de controlar a los alumnos. Esto que estoy diciendo ahorita viene en el examen que les voy a aplicar, así es que pongan mucha atención. ¿Sí? O sea, tenemos muchas estrategias para hacer que el alumno aparentemente estudie, pero no para que se pregunte, ¿y yo qué quiero aprender? Transformar esa, me voy a dedicar un poco más en este tema, porque pienso que no lo he escrito suficiente y ahí me hago una autocrítica. Transformar el concepto evaluación, calificación y evaluación formativa. En México y en el mundo se confunde calificación con evaluación. O sea, si se da un número, automáticamente ese número es la evaluación. Y ya le hemos llamado al número evaluación. Entonces, tú tienes 7, esa es tu evaluación. No, discúlpenme, esa es la calificación. Y la calificación, tema que surgió en la didáctica, o más bien en la escuela, o más bien en el sistema educativo, porque en la didáctica, en los manuales de didáctica no existía, tema que surgió en la escuela en el siglo XIX. La calificación clasifica. Esta es la fila de 10, esta es la fila de 6. Automáticamente empezamos a clasificar. El número o mediciones no pueden reflejar el proceso complejo que vive el alumno. No pueden reflejar lo que está pasando en su interior, en su proceso. Es más, me parece que lo mata. Ya obtuve 8, ya me quito biología y a ver cómo me va en otra materia. Me mata el proceso. Los números solo se pueden inferir por un acuerdo circunstancial, ojo, entre profesores y alumnos. Un examen vale tanto, todos lo sabemos, ¿eh? Una tarea significa esto, el ejercicio cuenta para aquello y lo que sacamos somos promedios. Somos expertos en promediar. No estás de acuerdo con tu calificación, vamos a ver los promedios, porque esto lo acordamos el primer día de clase. Pero eso no es tu evaluación. Yo pienso que la calificación es el resultado de obtener evidencias necesarias, pero no son para nada una evaluación. Yo sí requiero que mis alumnos hagan evidencias, presenten evidencias, pero esa no es su evaluación. Su modernización se ha regido, y es un poco como nos llenamos la boca en este momento en los cursos de formación docente, en lo que se llama evaluación auténtica. Palabra que a mí siempre me incomodó, pero bueno, que se refiere más bien a ejercicios desprendidos de la realidad, pero de manera artificial. Martita va al mercado y en el mercado le encargaron un kilo de papa y la papa cuesta tanto, etcétera, y entonces algo artificial, no la realidad de cuando Martita va al mercado con su mamá. Es a lo que me refiero. O bien nos han dicho, es que hay que hacer portafolios, hay que hacer rúbricas, pero estos portafolios y rúbricas que podrían servir para la evaluación formativa, en realidad se quedan en poder determinar el número que usted me va a dar como profesor. O sea, me encierra en un número. Transformar la evaluación es reconocer que la evaluación es una disciplina muy complicada. Primero que es disciplina, ¿eh? Que no es técnica, que no son instrumentos, pero es muy complicada, porque es una disciplina de la pedagogía, de la psicología y de la administración. Y aquí vienen las grandes confusiones. Como disciplina de la pedagogía, en realidad su objeto sería evaluar el proceso desarrollado por un sujeto. No determinar si tiene 8, sino evaluar el proceso. Ahora yo digo, este objeto es desconocido, lo hemos descalificado. La psicología le da dos formas, la teoría de la medición, exámenes estandarizados, uso de la psicometría avanzada, etcétera, todo lo que pasa con la prueba Planea, con la prueba PISA o con las pruebas que se inventen de este tipo. Y
la obtención convencional de un número asignado por porcentajes diversos a cada evidencia y sacando promedios. Eso es lo que hacemos, ¿eh? En el salón de clase hacemos esto último. En las pruebas estandarizadas hacen lo primero. Y en la administración, la evaluación se utiliza para el reclutamiento del personal y aquí es donde ha surgido el concepto calidad del producto que ahora se ha exportado hacia lo que pasa en la educación. Aquí tenemos que avanzar en la evaluación formativa. Decidí colocar en este caso las portadas por una razón. Me parece, y si quieren decir, tú en parte tienes la culpa porque no has escrito sobre esto, yo lo acepto, no tenemos suficiente literatura adecuada sobre este tema. Scanlon, este autor que está ahí el planteamiento, dice que solo se puede realizar la evaluación formativa si se hace para retroalimentar, ojo, no para poner un número. Su eje es la autorreflexión. Mientras el alumno no asuma que está en un proceso de evaluación formativa, no pasa nada. O sea, usted me puso el 8, usted me calificó. No es yo que estoy logrando, yo que estoy desarrollando, yo qué aprendizajes estoy obteniendo. Scanlon, y esto me gusta mucho porque hay que cuidarlo mucho en los documentos que hagamos, el riesgo de formalizarla es impedir que fluya. El riesgo de decir, ahora vamos a hacerlo de esta manera, es impedir que la evaluación formativa vaya desarrollándose. Tiene una dimensión o exige una dimensión personal, pero también requiere despertar el entusiasmo de los evaluados. O sea, también requiere que los evaluados digan, sí, estoy dispuesto a entrarle a este ejercicio de autovaloración, de autorreflexión. Se realiza en acciones de co- y autoevaluación, pero no para asignar un número, ojo, y reclama un ambiente colaborativo. Voy a trabajar esta otra autora, Dalal, en donde ella plantea que la evaluación formativa es un medio de regulación entre personas, sus procesos y el sistema de formación, el proyecto educativo. Y aquí es importante porque vamos a tener un proyecto educativo y hay que ver cómo los alumnos pueden ir avanzando hacia ese proyecto educativo. Pero si somos directores o supervisores, también tendríamos que ver cómo nuestra planta docente va avanzando hacia este logro o hacia este trabajo en torno al proyecto educativo. Demanda trabajar con el error del alumno. Fíjense, ojalá también podamos trabajar con el error del maestro en los círculos de estudio o en el consejo técnico. Demanda trabajar con el error del alumno en una estrategia didáctica, no en una asignación de puntajes. Sí. Interpretar el sentido del error para establecer después una estrategia de acción. A ver, te estás equivocando en esto. Ahora, si ya tomamos conciencia de estos errores, ¿qué vamos a hacer? No es quedarnos donde estamos, es redefinir el siguiente paso. La autora dice, trabajar en función del proceso de cada alumno no es fácil. Y este va a ser uno de los retotes que tengamos o que los docentes tengan, que los profesores de secundaria y de bachillerato tienen. A mí me queda clarísimo porque mientras el de primaria puede tener un grupo o quizá dos grupos, el de secundaria puede tener 4, 5, 6, 7 grupos y con esto el número de estudiantes se le va multiplicando en forma geométrica tremendamente. Significa no buscar resultados homogéneos en los alumnos. Este es un tema que tenemos, ¿eh? O sea, hemos tenido un sistema educativo que ha dicho todos los alumnos, con independencia de su origen, de su lugar, etcétera, tienen que lograr los mismos resultados. Hoy se plantea al revés, que el alumno logre los resultados que él puede lograr. Es muy complicado porque también implica transformar la cabeza de los padres de familia y de la sociedad, no solo de los alumnos, que ya aprendieron que lo importante es la calificación. Concluye Dalal
que la evaluación formativa es asignar un papel pedagógico al trabajo escolar. Que no, con la evaluación formativa no colocamos tarjetas, estos alumnos son buenos, estos alumnos son malos, sino cada alumno o cada grupo de alumnos tiene sus procesos de desarrollo. Que es importante reflexionar sobre el proceso que hay detrás de cada respuesta que da el alumno. Esto una colega que hizo una investigación sobre equilibración de la igualdad algebraica, no saben qué resultados tan interesantes obtuvo en su investigación, porque encontró que cuando la estrategia de resolución de un alumno es incorrecta, pero tiene una parte que le permite acercarse a la solución, dice, el estudiante no la abandona. Aunque se da cuenta que su respuesta es incorrecta, no abandona esa estrategia porque dice, es que esta parte por lo menos lo tengo bien. O sea, esta necesidad de que el alumno descubra que procesos que realiza pueden limitarlo porque no lo conducen al camino que lleva. El evaluador, dice Dalal, lucha contra todo, contra autoridades educativas nacionales y locales, contra la sociedad, las asociaciones civiles y padres de familia, y más importante, lucha contra los mismos alumnos. Porque nuestros alumnos, la pregunta que nos hacen es, ¿pero qué me saqué? ¿Qué calificación me puso? Sí, no es, oiga, ¿y qué piensa usted del proceso de aprendizaje que he tenido? Estaba en el tema transformar, transformar la evaluación. Regreso a transformar padres de familia y sociedad. Otro gran problemón que está abriendo este marco curricular. Porque la relación escuela-comunidad-territorio involucra de otra manera a los padres de familia. Les exige ayudar a recabar problemas que se encuentran cuando el niño va al mercado, cuando el niño los acompaña al mercado. O en los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación hablan de la guerra, o en lo que puede obtener de datos a través del WhatsApp. O sea, el padre de familia se va a convertir también en un agente colaborador de lo que pasa en el proceso de aprendizaje del alumno. Construye una noción diferente de aprendizaje, escolaridad, libro de texto, entendiendo que el libro de texto más importante es la realidad. O sea, el libro de texto, que es importante que los alumnos tengan, no lo voy a negar, el libro de texto, pero se va a convertir en un pretexto para el trabajo escolar. Porque puede haber otros libros de texto, otros textos escolares que van surgiendo de todo esto que la realidad va llevando adelante. Los padres de familia tendrán que involucrarse en ayudar a sus hijos a formular preguntas, o sea, a ayudar a los niños y a adolescentes a que digan por qué sucede, por qué acontece, por qué crece el maíz, por qué el maíz se vende de esta manera, por qué hay una amenaza de guerra nuclear, por qué este conflicto de Europa, etcétera. Formularse el por qué y no ayudarlo a que no se quede con la primera respuesta. O sea, para el trabajo para los... Si, el trabajo para los maestros va a ser grande, el trabajo para los alumnos va a ser grande, el trabajo para los padres de familia también. Y también necesitamos cambiar la percepción de lo que los padres de familia esperan de la escuela y aceptar otro medio de comunicación sobre lo que sus hijos hacen en la escuela que no se limite a la boleta de calificaciones. A ver, me da la boleta de calificaciones, ya sé, mi hijo tiene 8 y 9 o mi hijo tiene 6, lo voy a regañar y punto. No, que en la entre escuela y padres de familia se encuentre otra modalidad de comunicación. Transformar a la sociedad. Digo, no, el modelo, si ustedes me dicen es pretencioso, yo diría pretenciosísimo. O sea,
cambiar las valoraciones que varios académicos hacen sobre el trabajo escolar. O sea, sí, tenemos que trabajar también con los colegas que están pensando que esto es una tontería. Trabajar con los actores sociales, comentaristas de medios de comunicación, asociaciones profesionales, para ayudarlos a que encuentren otra forma de valorar el trabajo de la escuela. De veras, cada vez que escucho una entrevista en radio, los pocos cabellos que tengo se me colocan así. Porque uno dice, es que no es posible, no es posible que estén nada más buscando a quien dice, este modelo no va. O sea, ¿a poco en este país no hay quien diga, este modelo tiene esto, y implica esto y significa estos retos? Es muy complicado, será cambiar la cabeza de estos actores por varias ideas, porque ellos suponen, y siempre se ha supuesto, todo el siglo XX se supuso que el resultado del trabajo escolar tiene que ser uniforme. El concepto de éxito escolar estuvo siempre sociológicamente asociado a decir todos los alumnos logran lo mismo, todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. Los que hemos estado con alumnos sabemos que no es cierto, sabemos que no es así, que no vamos a calificar el esfuerzo del alumno, me queda claro, pero sabemos que María, Pedro, Juan, etcétera, tienen procesos individuales de desarrollo, que lo que busca la escuela es hacer un trabajo colaborativo entre ellos para que se apoyen, pero que el proceso sigue siendo un desarrollo que tiene que ver con su historia personal, con su historia familiar, con sus capacidades personales, etc. Y hacer que en la sociedad se piense que los números, calificaciones o resultados de un examen a gran escala no necesariamente hablan de lo que acontece en la escuela. Tendrán que incluso generar información para acompañar el trabajo escolar. A mí, ¿cómo me gustaría que hoy los medios estuvieran dando más información sobre lo que significa una guerra entre Rusia y Ucrania? Porque entre más información dieran ellos, me refiero a información que tenga que ver más rasgos académicos, que tenga que ubicar más problemas históricos, incluso, ¿por qué no decirlo?, problemas matemáticos. ¿Cuánto está costando esta guerra y qué significa para la pobreza o para el incremento de la vida en varias regiones del país? También se pueden aprender matemáticas a través de esto, eso es lo que quiero decir. Evidentemente química, física, etcétera, ¿no? El marco curricular, ya saliéndome de la idea de transformación, es un proyecto de transformación radical de un sistema educativo, es una utopía posible. Ojo con el concepto utopía, porque se está usando, es utópico como irreal. No, es una utopía porque es un bien posible y porque es mejorar la educación que tenemos en este momento. ¿Es un proyecto ambicioso? Sí, es un proyecto muy ambicioso. Inacabado también, que solo podrá enriquecerse, como decía al principio, a través de las experiencias docentes. Ojalá logremos que los docentes asumamos que nuestra responsabilidad en este trabajo de reflexión, de práctica reflexiva, es de repente también decirle a la autoridad, oye, este contenido, a través de este problema, me di cuenta que se puede graduar de otra forma. De manera que podamos tener una diversidad de procesos de graduación, porque no va a ser lo mismo para el ambiente rural, para el ambiente indígena, para el ambiente urbano, para los espacios marginados de la sociedad, de las ciudades, etc. Responde, y esto me parece fundamental, y aquí ya no coloqué el libro, pero me hubiera gustado colocarlo, a una idea de integración curricular. No solo articulación entre subsistemas educativos, así como el establecimiento de fases en donde se encuentran los grados escolares. Yo quisiera aclarar una cosa. No solo en México, en varios países, vean ustedes el currículo de educación básica de Argentina, vean ustedes el currículo de educación básica de Francia, van a encontrar que el currículo está organizado
por etapas, por fases o de alguna de estas formas. O sea, el otro escándalo falso que se hizo es desaparecen los grados escolares. No desaparecen, se reorganizan, que es otra manera de ver al sistema educativo. Tiene ejes articuladores y campos formativos. El campo formativo se convierte en un espacio curricular para abordar problemas que permiten el desarrollo de saberes desde la construcción de saberes estructurados a través de este eje complejo que trato de subrayar, realidad, problema, abordaje disciplinario. Y esto es lo que nos va a costar a los docentes, me queda clarísimo. Yo mismo con mis estudiantes sufro. Con mis estudiantes de didáctica este año, este semestre había iniciado con un problema. Cuando sale el marco curricular, les digo, oigan, estudiamos en México, no podemos dejar de lado el marco curricular. Empecemos a hincar el diente de lo que es el marco curricular en este país. O sea, pero ¿cómo encontrar el problema que articule nuestro curso? Va a ser una tarea complicada. Aunque también tenemos mucha experiencia, yo no lo escribí, se me pasó, tenemos mucha experiencia a través del trabajo por proyectos. El reto ahora para secundaria va a ser si podemos crear proyectos que agrupen disciplinas, si podemos crear proyectos que integren saberes que proceden de distintas disciplinas, porque el contrato de los docentes ahí es por disciplinas, a eso me refiero. Lo disciplinario siempre va a estar subordinado a la realidad del mundo. La integración es uno de los retos más complejos a trabajar. Lamento no haber traído el libro de Bean para mostrarlo ahí, porque Bean muestra cómo durante todo el siglo XX hubo proyectos de integración en la educación básica en los Estados Unidos. Pero también significa una idea freinetiana, los que me conocen saben que Freinet es uno de mis autores de cabecera, de reconstruir el circuito vida-trabajo escolar. Vida del alumno, lo que pasa en la vida del alumno con lo que sucede en la escuela. Acercarse a la realidad desde su complejidad, seleccionar un aspecto que pueda convertirse en un objeto de estudio desde distintos abordajes. Nos queda pendiente, y yo lo reconozco, graduar de una manera más fina en cada uno de los campos curriculares y en cada uno de los programas de curso. Tenemos todavía el reto de hacer una graduación más fina de cómo desprender contenidos de estos problemas. Nos queda un reto enorme, me queda a mí muy claro, pero también quiero invitarlos a algo, a que esto sea una responsabilidad no solo de la SEP, no solo del grupo que está armando el proyecto, sino que sea una corresponsabilidad donde los maestros, a través de nuestra experiencia y de nuestra práctica docente, vayamos ayudando a ir perfilando esto. Esto es algo nuevo para nosotros, insisto, es algo distinto, no imposible. Implica pasar de un modelo uniforme, de eficacia, de formación para la ciudadanía global, nos lo están criticando mucho, a reconocer que el entorno inmediato es el punto de partida para el aprendizaje. Yo pienso que este es uno de los temas más claros y que reconoce un poco la diversidad de nuestra sociedad y de nuestra realidad educativa. Es restaurar un circuito escuela-comunidad-territorio como punto de partida y punto de saberes. Aprender a entender la realidad, no para repetir las frases que vienen en el libro. O sea, no se trata de que si los alumnos aprendan a recordar lo que viene en el capítulo 2. No se trata de eso, sino lo que viene en el capítulo 2 les ayude a entender lo que está pasando en su entorno. Analizar críticamente la realidad para leer el mundo. Buscar una síntesis incluso entre el saber del sentido común y el saber sistemático. Y esto lo tomo de Freire porque esta viene como otro punto de las críticas que en este momento se le hacen al marco.
es que ahora se quitan las disciplinas, desaparecen, se borran, y ahora el saber popular es el saber que los alumnos van a aprender en la escuela. No, el marco curricular no dice eso. El marco curricular lo que busca es otra forma de leer la realidad, sí, de reconocer el saber común como punto de partida, pero no como punto de llegada, sino como punto de partida que respetamos para ir avanzando hacia un saber sistemático. Leer el mundo críticamente en sus diversos planos, ciencias naturales, imbrincadas con las sociales, con apoyo del lenguaje y del pensamiento matemático. Los que nos tocó vivir el momento del CCH, ustedes recuerdan que el rector González Casanova hablaba que el estudiante aprendiera dos lenguajes y dos métodos. Dos lenguajes, español y matemáticas, y dos métodos, histórico y el científico. O sea, lo que quiero plantear es, no es algo que por primera vez se aparece en el país, sí, es algo que por primera vez aparece para todo el sistema educativo. Y a mí me da mucho gusto que aparezca. Es un gran reto. O sea, como que es una transformación que ya esperábamos. Implica reconstruir el currículo buscando graduación de saberes y problemas y que el docente acepte repensar lo pensado, repensar lo aprendido. Estoy parafraseando a Freire. Lo de repensar lo pensado es Freire, por eso lo coloqué entre comillas, pero yo digo repensar lo aprendido en la normal, lo aprendido en los saberes experienciales, lo aprendido en la lectura de nuestros libros, etcétera. El alumno tiene derecho a otra educación. Los alumnos están, los docentes estamos en condiciones de poderla proporcionar. Se dice que es muy ambicioso, que es poco tiempo para implantarlo, que no es una tarea fácil, que los docentes no estamos acostumbrados a trabajar a partir de problemas, sino de materias. A mí me preocupa si eso es lo que un alumno, perdón, primero digo, cuidado, cuidado. Todas estas afirmaciones descalifican al docente. O sea, no puedo, es como si en los médicos dijeran, no puedo hacer una cirugía de baja invasión porque me enseñaron a mí en la facultad a hacer una cirugía abierta. No, señor, pues ya las técnicas quirúrgicas van avanzando y usted va avanzando con esas técnicas. Yo pienso que hoy los docentes tenemos que decir a los que están cuestionando el modelo, oye, respeta nuestra profesión, respeta que sí podemos cambiar y que sí podemos hacerlo diferente. Por eso yo digo que descalifican la razón por la que elegimos dedicarnos a la docencia. Yo cuando estaba en la escuela normal, algo tenía claro, no quería ser como mis maestros, algo tenía claro, no quería ser como mis maestros. ¿Sí? No sé si lo he logrado, esa ya sería otra cuestión, pero los que estudiamos en las escuelas normales buscamos siempre cambiar la educación. Colegas, el marco es un momento en que nos dice, los invitamos a compartir desde la autoridad educativa el cambio de la educación. Me pregunto, ¿esto es lo que se le dice a un alumno cuando ingresa a la normal? Se le dice, no cambies la educación, adáptate, acostúmbrate a lo que sucede en el sistema educativo, estudia para que no hagas cambios y te conformes con vivir en el salón de clases. ¿Eso es lo que le enseñamos al estudiante en la escuela normal? ¿O le estamos estudiando otra cosa? Que esta educación necesita ser cambiada y que merece ser mejorada. Es un proyecto muy exigente, muy complejo, pero no imposible. Requiere para su desarrollo de ser realizado en un horizonte de mediano plazo, me queda claro. Esperemos que esto no sea un esfuerzo de 3 años, sino que sea un esfuerzo de transformación duradera en el sistema educativo. Requiere aceptar aciertos y fracasos, pero no en una dinámica donde lo no logrado no sea un elemento disparador que ayude a mejorar. Sí, yo creo que hoy, si le exigimos al alumno en la evaluación formativa que reconozca sus errores,
podemos reconocer nuestros errores en este trabajo, en este arduo trabajo. Errores que pueden venir desde quienes estamos o están organizando el marco curricular, como errores que pueden venir desde quienes lo van a llevar a la práctica. Pero discúlpeme, solo a partir de los errores es como podemos encontrar cómo corregir la ruta y cómo ir a mejorarlo. Reconoce de manera plena el profesionalismo docente. Quiero enfatizar mucho en eso, colegas. Reconoce que los docentes somos profesionales, que tenemos capacidad de cambiar, que tenemos capacidad para trabajar de otra manera. Yo pienso que este es un tema fundamental del marco, reconocernos como profesionales de la docencia. Algo que en este país, discúlpenme, pero se nos ha dado el papel de técnico. Yo hago el plan, tú lo aplicas, tú lo ejecutas, tú eres el ejecutador. Y cuando los alumnos salen mal en las calificaciones, yo digo, en los exámenes a gran escala, tú eres el responsable. No, asumimos corresponsabilidad profesional en esta tarea. Reclama otra disposición didáctica. Yo pensaba que ya estaba terminando. Si ya está muy aburrido, le paro, ¿eh? Pero reclama que como docentes entendamos también que la didáctica es una disciplina, no una técnica. Esto implica cambiar lo que ha pasado en las escuelas normales, lo que pasa en los programas de posgrado. Hay que luchar contra ello. La didáctica es la disciplina para pensar problemas de trabajo de docentes y de alumnos. No hay forma que a mí siempre me preguntan, oigan, ¿y cómo enseño esto? Y me quedo así. Pues yo no sé cómo lo puedes enseñar, ese es tu problema. Yo no sé cómo son tus alumnos, cómo es tu escuela. O sea, ¿cómo enseño esto? Es el problema de cada uno de nosotros. Reconocer nuestra incertidumbre. Reconocer que la docencia es un encuentro humano, un encuentro entre personas. Reconocer que la acción docente requiere generar múltiples interacciones. Esto es clave, ¿eh? Múltiples, como encuentro humano, múltiples interacciones entre alumnos y alumnos, entre alumnos y docentes, y lo puse en plural, porque yo pienso que ya basta de que yo diga, soy el docente de cuarto de primaria, lo que hagan los otros no me importa. O soy el docente de matemáticas en secundario o bachillerato, lo que haga el de biología o el de español no me interesa. No, ya basta de eso. Somos docentes del sistema educativo, somos docentes de un proyecto escolar, somos docentes de un proyecto educativo. Reclama también reencontrar otra forma de organizar el encuentro alumnos, realidad, saberes disciplinarios. Cuidado, no hay aprendizaje sin esfuerzo, ¿eh? O sea, no estoy en lo que los autores llaman gamificación de la educación, que también me pone los cabellos así. Sí, o sea, gamificación, hagamos jueguitos en la escuela y hagamos que la escuela sea un jueguito. No, la escuela no puede ser un jueguito. Bueno, tendrá que ser un jueguito en el jardín de niños, en la educación inicial y probablemente en el primero y segundo de primaria. Sí, lo tendrá que ser por la etapa de desarrollo infantil. Pero no puede ser un jueguito en cuarto de primaria. No puede ser un jueguito en primero de secundaria. La escuela requiere esfuerzo, el aprendizaje requiere esfuerzo. Y hay que hacérselo saber también a los alumnos. Oye, lo que tú no hagas, yo no lo voy a hacer. No porque no lo quiera hacer, sino porque no lo puedo hacer. ¿Sí? Pero nuestra tarea, y no renunciemos a eso, por favor, este es un principio también de Merieux. Mientras somos docentes, nuestra responsabilidad es el alumno. Y de veras, tengo colegas docentes que me gratifica mucho cuando me escriben y me dicen, mira, estoy en bioquímica, mis alumnos salieron pésimo en los exámenes, no están avanzando, pero ahora estoy viendo si puedo con ellos, ayudarles a que tomen conciencia de que necesitan estudiar y que vamos a ver cómo hagan ejercicios que les ayuden a resolver estos problemas que tienen en su abordaje al estudio. O sea, la tarea del docente es acompañar el esfuerzo. Pero además, si el aprendizaje
requiere esfuerzo, también requiere satisfacción. Como todos nosotros, o sea, hacemos algo y requerimos que también, digamos, me siento contento. Les podría decir, sufrí domingo, lunes, martes, porque no le encontraba hilo a esta conferencia. No encontraba por dónde tejerla. ¿Sí? No, no. Lo que quiero decir es, pero ayer que terminé de armarla, me sentí muy contento. Me sentí muy contento porque dije, me gusta, espero que les guste, pero dije, me gusta. ¿Sí? El alumno solo aprende cuando tiene voluntad y deseo de aprender. Ojo, no motivación. Estos dos conceptos son conceptos que ya vienen en Didáctica Magna, 1657, Juan Amós Comenio, y que está retomando hoy los planteamientos didácticos del profesor Murieu. Mientras el alumno diga, yo no quiero aprender, y discúlpenme, yo como estudiante lo hice, o sea, yo como estudiante me molesté con algunos profesores y dije, pues ahora no quiero aprender y no quiero aprender. ¿Sí? Y hágale como le haga, yo no quiero aprender. ¿Sí? Entonces, mientras el alumno esté en el plan, yo no quiero aprender, no hay esfuerzo humano. Yo le puedo decir, ahora me vas a hacer estos ejercicios, ahora me vas a resolver este cuaderno, ahora te quedas sin recreo, le puedo decir 20 cosas, ¿sí? Pero va a hacer eso que le estoy pidiendo, pero va a hacer porque es la tarea del maestro, no porque es lo que yo necesito para aprender. Entonces, ojo, el aprendizaje no se impone. Yo no me quise saltar esta parte didáctica, en parte porque soy didacta, pero en parte porque yo pienso que es una clave. Siento que esto le falta al marco curricular, bajarlo más didácticamente, pero es una clave en el trabajo. El alumno necesita construir su proyecto de aprendizaje. Esto también es fundamental. Que el alumno diga, quiero aprender esta parte porque esta parte me entusiasma. Lograr que el alumno diga, estoy entusiasmado por esto, es muy importante. Esta sí ya es la última, ya estoy seguro. El reto que tenemos enfrente es transformar. ¿Transformar qué? Educación. Nada, es una tarea muy sencillita, señora secretaria. Muy simple, o sea, no es algo así del otro mundo, ¿no? Transformar la educación. Transformar al sistema educativo. Transformar a las autoridades educativas. Ojo, tenemos aquí que hacer una transformación enorme con supervisores escolares, con direcciones generales, con directores de escuela. ¿Sí? O sea, ese es un punto clave en esta transformación. Transformar a los docentes y transformar la formación inicial de los docentes, como me gustaría que me dijeran, y esta conferencia ahora en castigo la vas a dar en las normales. Transformar la formación inicial de los docentes y transformar la formación continua. Ojo, no capacitación. No somos técnicos para que nos capaciten. No. Es formación inicial y que sea una formación inicial también de abajo arriba. Esto es, que sean los grupos docentes los que demanden, por favor, ahora apóyennos aquí. Transformar a los alumnos, lo traté de abordar. Transformar a los actores sociales en conjunto. Colegas, lo único que puedo decir para concluir, demos los primeros pasos en esta tarea que nos ha colocado, pero que realmente, por lo menos en mi caso y creo que a varios de nosotros, nos ha despertado mucho entusiasmo porque hay que hacerlo. Gracias. Gracias. Después de esta espléndida presentación, disertación que dio el doctor, la verdad es que pues, con muchas luces hacia dónde van los nuevos planes y programas, el marco curricular, vamos a abrir en este momento una sesión de preguntas y respuestas para los que están aquí presentes. Entonces, por favor, si el que guste participar, con alguna duda, alguna inquietud,
está en libertad de hacerlo. Si gusta hacer una pregunta, levante la mano, por favor. Allá atrás, por favor, si le pasan el micrófono, hasta allá atrás. Lupita. Buenos días. Muy interesante el planteamiento del doctor Ángel Díaz Barriga. Creo que ayudó mucho a clarificar el proceso. Precisamente es un proceso, no es una propuesta terminada. Y bueno, todas estas reflexiones, contribuciones, críticas, nos sirven mucho para reformular el proyecto, irlo, seguir con la construcción del mismo. Yo quisiera preguntarle, doctor, que como en las reformas anteriores había obviamente una suerte de socialización de dos conceptos importantes en el enfoque de competencias, por ejemplo, la cuestión de la calidad y la cuestión de la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. En esta propuesta de transformación curricular se habla de conceptos como equidad y excelencia educativa, que tenemos que buscar reconstruir cómo vamos a representarlos, digamos, empíricamente. Mi pregunta es si podría abordar un poco en estos asuntos, qué indicadores necesitaríamos para poder medir estos conceptos, estos alcances que se están postulando en la propuesta de transformación curricular 2022 de la SEP. Gracias. Gracias. ¿Alguien más también por allá atrás había levantado la mano, si son tan amables? Gracias, maestra Delfina. Me gustaría preguntarle, ¿cuál considera usted que es el principal reto de la docencia ante el marco curricular 2022? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá, por favor, acá al frente. Están también levantando la mano. Doctor, más que pregunta, agradecerle esta conferencia. Soy asesor metodológico de primaria y bueno, me uno a la petición de que se comparta esta conferencia en los consejos técnicos. Hemos trabajado en el nivel básico, hemos trabajado con algunos mensajes, con algunas conferencias, y me parece que esta conferencia está muy adecuada porque los compañeros maestros están muy inquietos de saber ¿Qué onda con este marco curricular? Y lo que usted nos acaba de explicar es una luz muy, muy grande, nos ha abierto el panorama de qué es lo que implica este marco curricular, y también es muy puntual en toda esta dinámica que se ha generado en la sociedad respecto al marco curricular. Entonces yo quisiera hacer más bien una petición a la SEP para que hubiese forma de que esta conferencia se trabajara en los consejos técnicos, que también se incluyera como un material de trabajo y que pudiera esto ser el punto de partida para una reflexión más al interior de las escuelas con los compañeros maestros. Gracias. Muchas gracias. Ahí mismo, si se gustan, por favor. Para. Claro. Bien, muchísimas gracias por cederme el uso de la palabra. Mi felicitación al doctor y mi agradecimiento a la secretaria, a la maestra Delfina, por invitarnos a esta importante conferencia. Y remarcando un poquito lo que dice Mere, que es asesora de métodos, yo les voy a decir, mi primer acercamiento al marco curricular fue en el mes de marzo. Acudí al tercer Congreso Internacional de la Primera Infancia en el Estado de México y una compañera supervisora me platicó de esto y me facilitó los materiales, ¿sí? Y me decía que en su región, la compañera era de la región de Ixtapan de la Sal, ya estaban trabajando con esto del marco curricular 2022.
Yo aquí mi petición muy atenta, maestra Delfi, sería que vía estructura comenzaran a bajar ya todo esto, que los compañeros ya tengan el documento en sus manos. Yo a partir de ese momento he tenido ya que empezar a revisar y demás, y por eso tenía mucha inquietud también con la conferencia, porque se iba a tratar esto, y la queja de muchos compañeros siempre es, ¿por qué nos llega hasta el final cuando somos los que las vamos a llevar a la práctica? Entonces, yo sí quisiera que los compañeros empezaran a bajar todos los materiales que ya se están trabajando. Sé que hay muchos que están en construcción y que todavía se les harán algunas correcciones, pero sí sería importante que toda la base magisterial, todas las funciones, todos los puestos, tuviéramos ya este acercamiento. Yo traigo aquí a mi asesora de métodos, nosotros ya empezamos a trabajar en mi zona, mis directoras, algunas de mis directoras, ya hemos comenzado a trabajar esta parte, precisamente adelantándonos a lo que se nos viene. Yo escuchaba también en el otro evento, en el foro para conocer planes y programas que se llevó en el Centro Cultural Bicentenario, que querían los compañeros casi casi que los expertos o quienes están diseñando estos documentos nos dieran la asesoría. Sabemos que es imposible porque el sistema educativo es grandísimo, es muy complejo, entonces eso es imposible. Nos va a tocar a la estructura, a los supervisores, a los directores, bajar esto hasta con los compañeros. Estamos ante un gran reto, pero creo que podemos lograrlo, pero sí tenemos que empaparnos de toda esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por bueno, aquí, si quieren, un par más, allá atrás y luego acá adelante, por favor. Hola, muy buen día a todas y todos. Pues un agradecimiento por estar en este momento tan, tan importante en esta conferencia. Me parece que es importantísimo hablar de esta formación inicial docente, que es todo un reto y que creo que tendríamos que iniciar con esa necesidad que se tiene, ¿no? Para que todo esto pueda tener un impacto que desde que están en esta formación inicial se involucren, ¿no? En todos los retos que es estar en la docencia. En este tema de la evaluación creo que es muy importante, cuando hablamos de una evaluación formativa, que nos lleva a pensar en esta parte cualitativa del sujeto, ¿no? De ir mirando sus cualidades, sus habilidades, sus esfuerzos, sus formas de aprendizaje, sus ritmos de aprendizaje, pero se rompe todo cuando hablamos de una evaluación y que llega a la parte cuantitativa cuando hablamos ya una calificación y la transformamos. Conocemos algunos modelos educativos, a la pregunta es esta, que pueda tener un impacto relevante dejándola en una evaluación cualitativa, porque pareciera ser que en algún momento se rompe la armonía y efectivamente es como para controlar, ¿no? Es el medio de control y de clasificación de los alumnos, de tú eres el de 10, tú eres el de 8, aunque básicamente a veces tiene mucha influencia los instrumentos estandarizados, ¿no? Y esto clasifica a los estudiantes, a las y los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con estos modelos, si existe, que se quedan en esta evaluación cualitativa, tienen un mayor o menor impacto y que no pasa una calificación que de alguna manera es una manera simbólica, una forma en que se transforma en lo currículo, en la parte del currículum oculto, ¿no? Que le da un peso importante a la dinámica entre estudiantes, entre decir, no, él es el de 10 y no te juntes con él, o los papás, ¿no? Y que influye muchísimo en la dinámica y en la organización de las escuelas. Gracias. Muchísimas gracias. Una última intervención, por favor. Buenos días, muchas gracias por su participación, muchas gracias por la invitación y enriquecer esta práctica docente. Y bueno, uno se llena de esta parte romántica, bonita de la actividad académica, de los retos que tenemos y también empaparnos y estar del lado de la educación y de esta formación docente. Y pensar en esta formación de nuevos paradigmas, de nuevos retos en cuestión de evaluación educativa, de formación docente, de transformación docente. ¿Cómo conciliar esta parte con los retos políticos, con los retos que tiene nuestro país en materia de educación, de conciliar esta formación con los objetivos y metas
que tiene nuestro país en materia educativa. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a proceder a la sesión de respuestas por parte del doctor Ángel Díaz Barriga. Muchas gracias a ustedes. Respecto a la primera pregunta, no podemos formular indicadores. O sea, ustedes, si ustedes ubican, yo en este momento no lo quise presentar, porque también evito o traté de evitar repetirme en conferencias. O sea, en la primera conferencia que di sobre el tema más amplia, hablé un poco de las bases del proyecto y por qué el proyecto en realidad se ha construido con una mirada desde la parte de la sociedad de abajo que nunca había sido considerada. Pero si ustedes recuerdan el marco curricular, a partir del punto 4 del marco curricular, que es lo que yo sugeriría que recomendaran a los docentes su lectura, o sea, se pueden saltar toda la primera parte, pero a partir del punto 4, que es donde ya empieza a explicar en qué consiste el marco curricular, hay una figura que no coloqué aquí, que es la que algunos han llamado el esquema de la flor, donde en el centro está la comunidad, pienso que podría ser comunidad-territorio, en términos de que en las escuelas urbanas probablemente tenemos más condiciones de territorio que de comunalidad. Pero sí tenemos que aprender en las escuelas urbanas los desarrollos de comunalidad que tienen las escuelas rurales y las escuelas indígenas. Porque yo pienso que ahí hay escondida una pedagogía que casi yo diría muy mexicana, que no hemos podido darle luz hacia el exterior. De hecho, ayer que discutía esto con una colega, me decía, es que pareciera que lo que pasa en el país como personas que estudiamos la educación, no nos ponemos a decir, fíjense que hay este proyecto, que hay este otro proyecto que consiste en esto, que estas son sus bases, etcétera. Todo lo que es pedagogía de la comunalidad o todos los proyectos que el país tiene también de modelos de educación emancipatoria son dignos de ser no solo estudiados, documentados. Y me parece que en eso los investigadores hemos cometido un gran error en decir, voy a estudiar qué piensa tal autor, incluso ven en mi conferencia, yo digo, bueno, trabajo Mérieux, trabajo Tardif, etcétera. Pero bueno, y los autores mexicanos que no existimos, que no valemos la pena para ser retomados. Pero regresando al esquema de flor, el esquema de flor parte de comunidad, a partir de la comunidad se buscan articular los campos formativos y luego vienen los ejes articuladores. Entonces, no es un eje el que tendríamos que cuidar cómo articulamos, es todos los ejes los que tendríamos que ir viendo cómo los vamos cuidando y cómo los vamos desarrollando. Ojo, no los vamos a poder medir, no vamos a poder tener indicadores de medición, porque en cada contexto escolar esto va a ser completamente distinto. ¿Sí? Los problemas de género o los problemas de inclusión o los problemas de diversidad, etcétera, aparecen en los contextos escolares de manera muy diferente. Entonces, la invitación sería a esa. La invitación, maestro, sería a que sí, yo pienso que hay algo que tenemos que lograr que los docentes cambien, pero estoy de acuerdo en que le pidamos a la SEP que nos abra el documento. Pero el documento está abierto, yo lo conseguí, el documento se encuentra en línea. Entonces, yo pienso que también a los colegas docentes tenemos que irles ayudando a decir, tú lo puedes bajar, no necesitas que alguien venga y te lo dé, tú lo puedes bajar, porque hay muchas formas en Google donde este documento ya se encuentra. Y no solo sino un conjunto de documentos que te pueden ayudar a ir entendiendo. Por ejemplo, ¿puedes buscar esto de pedagogía de la comunalidad en Google? Yo digo que sí. ¿Puedes buscar esto de educación emancipadora en Google? Yo pienso que sí.
el concepto pedagogía crítica, que entre paréntesis me parece que es uno de los documentos que aborda con mayor seriedad el concepto pedagogía crítica. Pero no quise detenerme en eso porque lo he hablado en otras conferencias, sencillamente por esta razón. Como alguien me decía, es que te autoimpones el hacer la siguiente conferencia distinta a la anterior. Pero yo pienso que también es por respeto también a las audiencias el no estar repitiendo. Ahora, si las encuentran en el canal del YouTube del ISUE, encuentran una. En la otra ahorita no sé dónde está ubicada, pero voy a ver dónde se puede ubicar. Y esta pues seguramente estará en el canal de la SEP. Respecto a lo de evaluación formativa y evaluación para calificación directamente, lo que yo pienso es que lo primero que tenemos que tenerlo es claro en nuestra cabeza. Y ya que lo tengamos claro en nuestra cabeza, en las condiciones de nuestro grupo, tenemos que empezarlo a diferenciar. O sea, tenemos que empezar a decirles, miren, yo requiero calificarlos y estas evidencias cuentan para la calificación, pero estas no son su aprendizaje. Yo requiero que también ustedes desarrollen un proceso de reflexión sobre lo que vamos aprendiendo. Y como no puede ser un proceso formalizado, vamos a ir encontrando espacios para que esto vaya realizándose en el transcurso del curso escolar. Pero que sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Yo recuerdo una escuela Freinet en los años 80 en México. El problema de las escuelas Freinet es que siempre son particulares, pero encuentro… pero ¿saben qué? Eso le pasó a Freinet también en España, en Francia. Freinet solamente pudo trabajar en escuela pública ya con su modelo un año. Después tuvo que fundar la Fundación Freinet porque no lo dejaron sencillamente en la escuela pública. Pero yo recuerdo una escuela Freinet donde los niños de segundo de primaria, en un modelo muy sencillito que armó la maestra, decían con una crucecita, aprendí a leer tales cosas y marcaban sí, poquito o no. Y así sobre probablemente 10 o 15 ítems. De hecho, ayer lo encontré y dije, lo voy a poner en la conferencia, pero no lo quise porque ya la sentía muy abultada. Pero sí, los niños, aún los niños chiquitos, pueden hablar de qué está pasando en su aprendizaje. Es más, hablan con menos miedo, porque no le tienen miedo a la calificación todavía. Con los alumnos más grandes, el tema es que vayan avanzando hacia que lo que no hagan ellos por ellos, nadie los va a hacer. Sí, va a ser muy difícil, es muy difícil en una secundaria, me queda mucho, muy claro, pero no significa que no podamos intentarlo. Y algo de esta formación, yo pienso que en parte, aunque en el modelo mis colegas le han buscado que sus orígenes, que si son las epistemologías del sur, que si es esto o aquello, yo pienso, y así lo trato de definir, que es un proyecto mexicano que trata de responder a la diversidad social, cultural y económica que tiene nuestro país. Y que como proyecto mexicano, porque la pregunta es, ¿y cómo nos integramos en un proyecto global? Pues parte de lo que el proyecto establece es que no necesariamente nuestro sistema educativo apunta a la integración a un proyecto global. ¿Sí? Y esto también hay que aceptarlo. O sea, varios países en América Latina han estado construyendo proyectos alternativos de educación en donde sí, no dejan de ver que hay una exigencia en los organismos internacionales, pero a decir, tenemos que armar lo que significa para nosotros, desde nosotros, además. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor Díaz Barriga. También hubo una pregunta directa a la secretaria, entonces vamos a pedirle, nos hará favor de responderla. Sí, muy amable, gracias. Pues buenos días a todas y a todos ustedes. De verdad que yo soy la que agradezco mucho
el que estén aquí y a todos aquellos que nos están viendo a través de diferentes medios, porque una de las preocupaciones que tenemos como administración y como Secretaría de Educación Pública, efectivamente y sin duda alguna, son nuestros maestros. Ante la pregunta de cuál es el reto mayor que tenemos como Secretaría, efectivamente es el formar a nuestros maestros, el que se tenga esa seguridad y ese empoderamiento, valga la expresión, de que sin duda alguna los maestros son, no solamente son aquellos que ejecutan o aquellos que siguen un documento ya acabado, sino son aquellos creadores, aquellos que saben utilizar los recursos que tienen a su mano para echar y echar mano de ellos para formar algo muy importante que son nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Yo, ese es el reto que yo tengo, porque a medida que voy a las escuelas, ayer estuve en Chiapas, y me emocionaba mucho ver cómo los maestros frente al grupo efectivamente hacen sus propias estrategias, establecen sus propias formas para poder desde captar la atención de unos pequeñitos de primero. Me acuerdo de unos niños de primero que cuando entramos al salón, en una situación de intercambio de opiniones y de acciones, se escuchaba mucho burullo, pero era precisamente porque estaban trabajando matemáticas, estaban trabajando unidad, decena, centena, pero jugando. Había un cajero y que de 10 palitos formaban una decena y después de 10 de un color a rojo formaban una centena. Bueno, estaban ahí con su actividad muy entusiasmados cuando entramos. Pues obviamente ellos seguían con su necesidad. Ellos decían, bueno, llegaron unos extraños, qué bueno que llegaron, pero nosotros estamos aquí con nuestra actividad y como que para ellos era lo más importante. Cuando yo le pregunté a la maestra, oye, y por ejemplo, cuando quieres captar la atención de los pequeñitos, ¿qué haces? Y me dijo, mire, maestra. Y entonces empezó a cantar. Y sorpresivamente vi cómo todos los niñitos empezaban a cantar. Y entonces el silencio, entre comillas, pero bien organizado, se hizo a través del canto. Y con eso yo reafirmo que nadie va a poder enseñar a un maestro frente a grupo qué es lo que puede hacer con su grupo, porque quien lo conoce, quien sabe sus características, sus necesidades, son precisamente el maestro. Y por ello el reto para nosotros como CEP es, primera, que el maestro se la crea, que efectivamente somos profesionales, no somos ejecutores. Segundo, que eso nos obliga a que tenemos que formarnos día con día ante la necesidad y el contexto que tiene nuestra sociedad para responder a ello. Y tercera, que tenemos que entender que tenemos la capacidad y que tenemos ese potencial de lo que decía aquí el doctor, de que debemos de registrar lo que hacemos. Efectivamente, no registramos nuestras acciones, no registramos toda la experiencia que tenemos y entonces tenemos que esperar a que alguien registre o que alguien me venga a decir cómo cuando yo tengo la realidad. Platicaba con una maestra y decía, oye, te vas a llevar todos los saberes de cómo enseñar a leer a un niño. Los que tienen primero, yo tuve primero hace tiempo, primer año, y pues a mí me decían en el método silábico, onomatopeico, nosotros todavía nos tocó onomatopeico, silábico, de palabras, el PAL, el método global, bueno, todos los métodos. Pero saben que uno como maestro, cuando era diciembre y todavía los niños no aprendían a leer, nos poníamos hasta de cabeza y hacíamos y revolvíamos y hacíamos un método ecléctico, pero finalmente nuestros niños salían leyendo. Esa es la capacidad que tiene un maestro frente al grupo, esa es la capacidad, la magia que tiene un maestro frente al grupo. Y yo lo llamo magia, pero es una vocación. Por ello, eso es lo más importante. Si logramos en los maestros que tengan esa confianza primero en sí mismos, que tengan esa situación de decir, somos de verdad la posibilidad de cambiar a un niño su vida y su forma de pensar, eso va a permitir que podamos hacer una práctica más dinámica y acorde a nuestra realidad. Por ello, nos interesa mucho la formación de los maestros. Una pregunta que tenían los maestros de Chihuahua también, como cuando hubo esto de las asambleas, decía que a ella le daba mucho miedo el que esto fuera nada más sexenal. Y que decía, bueno, ahorita 3 años se van, y después viene otra administración, viene otra percepción o visión de lo que es la educación, y entonces los maestros volvemos a sufrir otro cambio, apenas estamos como que adaptándonos y viene otro cambio. Y yo les decía, eso va a depender mucho de nosotros como maestros. Nosotros como maestros hemos permitido que esos cambios se den, a veces sin tomarlos en cuenta. Pero si el maestro de verdad participa
y toma este modelo que efectivamente es inacabado y va a ser inacabado porque la vida no está acabada. Nosotros tenemos que estar en constante renovación, en constante cambio, de acuerdo a lo que está viviendo nuestro país, lo que está viviendo nuestras sociedades, nuestras comunidades. Nadie va a poder hacer ese cambio si nosotros estamos bien afianzados y participamos de manera directa. Pero si seguimos teniendo esa actitud de que pues lo que venga y lo que nos digan y lo asumimos, pues entonces sí, cada tiempo que llegue alguien lo va a querer cambiar de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a sus intereses. Y entonces el maestro únicamente sigue convirtiéndose o se sigue dando la situación de convertirse únicamente en ejecutor. Y creo que los maestros podemos dar mucho. Y por ello la SEP, efectivamente, no hacemos un marco curricular acabado, estamos en ese proceso. Ahorita aprovecho para presentarles aquí a la maestra Claudia, que aquí está con nosotros. Si te pones de pie, Claudia Izquierdo, ella es la que nos está haciendo favor de coordinar todo lo que es el diseño curricular, y que yo voy a pedirle que en la página de la SEP escriba su correo, escriban sus datos, para que cualquier propuesta, cualquier comentario, sugerencia, pues sea a través de nuestra compañera. Y ahorita está creado precisamente el grupo de compañeros también que nos van a hacer el favor de ver la cuestión de formación, y está a cargo del doctor Liberio Victorino, si es tan amable, doctor, de ponerse de pie para que lo conozcan. Él también nos va a trabajar junto con su equipo la parte de lo que es formación, porque sí, totalmente de acuerdo, no vamos a capacitar, vamos a formar, y junto con ello, bueno, pues ahorita tenemos, y yo sé que vamos a contar con de verdad, personas muy especiales, que para los que hemos estado dentro de la vida educativa, pues han sido nuestros guías. Aquí el doctor Ángel Díaz Barriga, de verdad le agradezco mucho que esté aquí, y de verdad sí merece un aplauso muy fuerte, porque ha sido un compañero muy humilde. Un compañero que yo me atrevo a decir que para muchos estuvo desde la normal con nosotros, desde la UPN, que estuvimos también estudiando y que leíamos todos sus artículos y todo lo que nos podía ofrecer como precisamente experto en lo que es educación, y siempre ha tenido esa humildad de compartir, pero también de acercarse a lo que vivimos día con día los maestros. Por ello, yo le agradezco mucho, y esos allá nuestros retos que tenemos los maestros esencialmente. Sí viene la sociedad, sí vienen los expertos, sí vienen los medios de comunicación, porque lo que tenemos que entender también es que la educación o la escuela no es una isla, que también algo que decía el doctor. Estamos o tenemos que estar interactuando con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y nuestra sociedad día con día cambia. Venimos atravesando de una pandemia que nos ha dejado grandes aprendizajes, y que aquellos que no veamos que tenemos esa posibilidad de hacer cambios adecuados a lo que ahorita estamos enfrentando, pues vamos a perder esa gran oportunidad. Por ello, yo seguiré insistiendo en esa invitación con mucho gusto. Algo que también comentaban, que tienen esa inquietud, cuando se dan los cursos o lo que son los consejos técnicos, de momento no se escuchan a los que a lo mejor en su momento, ahorita por ejemplo el doctor Díaz Barriga da una postura, algunos conceptos y algunos criterios, que a lo mejor cuando yo llego a darlo a una escuela ya no lo doy de la misma manera. Y entonces se imaginan, pues lo da quien da la conferencia, después pasa al secretario de Educación, después pasa al jefe de departamento, después pasa al asesor metodológico, después pasa al director y después pasa al compañero que está ahí dentro de la escuela, pues ya se va fragmentando. Lo que tenemos como propuesta, y aprovechando que tenemos los medios de comunicación ya tan diversos, vamos a hacer una serie de propuestas en donde efectivamente de manera directa, como está haciendo ahorita, el que nos puede orientar y nos puede dar una opinión de su punto de vista muy preciso, sea el que dé ese foro, esa asamblea o esa conferencia, con la finalidad de que llegue directamente a los maestros frente al grupo. Entonces, sí tomamos muy en cuenta esa sugerencia, me parece muy importante. Y bueno, que ustedes vean a la SEP como su espacio. Ustedes no necesitan invitación, aquí estamos abiertos, todos los que integramos la Secretaría de Educación Pública, estamos abiertos a que pueden venir a disfrutar este bello espacio. Tenemos ahorita una exposición, La Grandeza de México, que es hasta agosto, y que está de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y pueden venir con sus alumnos y pueden venir con su familia.
nada más nos avisan para poder atenderlos como merecen, pero también pueden pasar con los compañeros, con los secretarios de educación básica, media, superior, superior, con una servidora, con nuestros compañeros que integran toda la parte, incluso también, ¿por qué no?, de CONAFE, de INEA. Hay tanto trabajo que se realiza aquí en la Secretaría de Educación Pública, y que es su casa, que es su espacio, porque es de los maestros. Y pareciera que algo que es de los maestros de momento está cerrado para los maestros. Entonces, aquí estamos de puertas abiertas y de verdad lo recibimos con mucho gusto. Y bueno, pues de una vez muy bien, pues, aprovechamos. Aprovechamos, vamos a pedirle a la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, que por favor entregue un reconocimiento muy especial al doctor Ángel Díaz Barriga por darnos la oportunidad de compartir su sapiencia y su conocimiento.